Thank you.
por eso es una pieza muy tranquila, muy amena. Una cantata es una obra cantada. Cantata viene del italiano, que significa literalmente cantada. Ahora bien, Egon Petri, igual un compositor alemán, hizo la transición de canto, de coro, hacia el piano. Esta es una muy buena transición. La pieza que voy a interpretar a continuación es un nocturno de Frédéric Chopin. Frédéric Chopin es el compositor para piano por excelencia, polaco, creador romántico. ¿Qué es un nocturno? Un nocturno no es ni más ni menos que una obra dedicada a la noche, una pieza de introspección, una pieza lírica, pero este nocturno en particular es muy relevante. Entonces, daré mi mejor esfuerzo. Thank you.
húngaro, Francis. Francis, bueno, escritor de Hungría, del periodo romántico, para muchos considerado el mayor filósofo que ha existido, y con razón, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué pieza me toca? Se llama El Set de los Estudios Trascendentales, me toca el número 10. Francis, a los 15 años, escribió dos estudios: un estudio sobre musical en la que se reta al pianista con su destreza técnica y demás. Ahora bien, a los 15 años escribe dos estudios, los deja mudar, regresa posteriormente a 12 años, les hace una segunda revisión y los vuelve mucho más complicados, ¿no? Y después vuelve después de unos años y les hace una tercera revisión y los vuelve aún más complicados, nada más porque lo podían. Entonces, para muchos es una pieza que será de las más complicadas para piano, todo el set. En este caso, yo me acuerdo de la palabra más, el número 10. Quiero decir. Thank you.
la posibilidad de que lo acompañe en un segundo piano, que se llama pianista acompañante, es la parte de orquesta. En este caso, no hay novedades. Entonces hice un pequeño arreglo en la que, bueno, en el que yo voy a tocar la parte tanto del piano solista como de la orquesta. Espero que lo disfruten. Thank you.